Los equipos salen al campo después de un pequeño descanso. ¿Quién es de Madrid aquí? ¿Quién es de Madrid? ¡Nosotros somos de Madrid! ¡Quién es de Atleti! ¡Nadie, nadie! La liga de fútbol ya ha comenzado. Me da igual, que gane uno que gane otro. El balón rueda por los campos de fútbol. Yo creo que la tendencia va a ser la misma de todos estos años, Madrid y Barcelona. Y bueno, pues puede irrumpir un poco el Atleti o algún equipo que se haya podido reforzar un poco mejor, pero vamos, poco más. Todos tienen su opinión. Newcastle, el mejor equipo en Inglaterra. Y los seguidores están dispuestos a darlo todo por su equipo. Hemos fichado bien y barato y poco más. El año pasado, la Liga no se puede competir ni con Madrid ni con Barça y poco más. Isco va a ser la revelación del torneo. Además de Isco, va a ser Cristiano Ronaldo, es la super revelación, como siempre ha sido, pero bueno, de todas maneras sé que voy a ganar la Liga. Y se atreven con sus particulares quinielas. 5 jornadas y va a haber, por ejemplo, el Betis va a ser primero de Liga, 5 jornadas. Y luego ya a partir de ahí el Madrid y el Barça va a hacer lo mismo del año pasado, va a darle tralla a la Liga y va a dejar de lado pues otras competiciones. Pero bueno, yo creo que va a estar bien la Liga. Real Sociedad llegando a cuartos de Champions y en Liga alguna incorporación importante en febrero, perdón, en febrero, en invierno para el Atleti, Madrid ganando la Liga, Cristiano Pichichi, incorporación de Bale antes del cierre del mercado. La temporada de fútbol no ha hecho nada más que comenzar, la emoción no parará hasta el final, que gane el mejor.